Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón del Rosa. Hoy quiero traerle este hermoso video de cómo decorar una borla en cristales y mostacillas. Recuerden que si no tienen borla, si no tienen este tipo de borla, lo pueden también hacer con los flecos que ustedes tienen, también pueden hacer la borla. Bueno, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo a todas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación cuando YouTube le notifique, para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden, suscríbanse, compartan y denle un like a los videos. Bueno chicas, los materiales que vamos a necesitar para hacer, para decorar esta hermosa borla, vamos a necesitar un cristal del número 8, pueden usar una perla o pueden usar un cristal del número 10. Este es un cristal del número 8. Mostacilla de la número 11. Cristales del número 6. Cristales del número 4. Vamos a utilizar Super Duo. Aquí tengo un poquito de 5-8 centímetros de alambre de calibre 22. Miren aquí. Aquí está nuestra borla. Esta es una borla larga, o sea, grande. Y mide alrededor de 9 pulgadas. De 9 pulgadas, mire. Ya recuerden lo que les dije, si no tienen esa borla, lo que pueden es sustituirla por fleco. Si tienen fleco, lo pueden hacer por esa. Bueno, entonces el primer paso que vamos a hacer es, ustedes ven dónde está esto que sujeta aquí la borla. Miren, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tratar de introducir nuestro alambre, este alambre que tenemos aquí, antes de cortar esto. Y lo que vamos a hacer es pasarlo, hacer un poquito de fuerza para que el alambre pase, y así nosotros vamos a asegurar la borla de que no se abra o se nos dañe. Entonces yo voy a hacer un poquito de fuerza también con la tijera que está aquí, que tiene una punta, para que el hilo pueda pasar, o el alambre pueda pasar con facilidad. Porque cuando terminemos de hacer nuestra borla, vamos a tener que cortar ese exceso de hilo. Miren, hicimos poquita presión y el alambre pasó. Entonces movemos esto para atrás y con las pinzas vamos a hacer esto. Jalamos poquito, apretamos un poco y le vamos a dar vuelta. Bien, listo. Entonces ahora yo voy a cortar el exceso de alambre que tengo aquí con la platadora. Y esto lo voy a dejar aquí. Bien. Y esto también lo voy a dejar por aquí, porque sí lo tengo sujeto. Lo que vamos a hacer es tomar otro flejo de hilo que no sea de ese mismo color, pueden ser otro. Miren, aquí yo tengo hasta un pedacito de hilo. Lo que voy a hacer es que la voy a amarrar aquí, para cuando yo esté trabajando con ella no se me enrede el hilo y la aguja. Estoy haciendo esto para que pueda trabajar tranquilo, para que no se me vaya a enredar, ¿sí? Entonces nuestro segundo paso será, y vamos a dejar esto por aquí, lo vamos a dejar ahí. Nuestro segundo paso será, vamos a tomar los cristales del número 6 y vamos a tomar 4 cristales del número 6. Lo vamos a llevar hasta abajo y lo vamos a repasar. Bien. Bien, chicas. Está repasado y un nudito hecho, y no tiene que quedar algo así.
aquí estoy amarrando y voy a hacer tres nuditos. Corto mi exceso de hilo, no muy pegado, un poquito retirado, y tiene que quedarnos algo así. Entonces lo pasamos a cualquiera de los cristales, ¿verdad? Y vamos a tomar una mozasilla, un cristal, una mozasilla, un cristal y una mozasilla. Y terminamos en mozasilla, así. Y vamos a hacer esto. Pasamos, mira dónde está nuestro hilo, pasamos y esto vamos a tener que repasarlo. Esto lo vamos a repetir. Esto lo vamos a repetir varias veces porque voy a enseñarle qué tenemos que hacer. Vamos a hacer en forma de un cinturón para la borla. Entonces aquí estoy repasándolo para volver a hacer lo mismo otra vez. Vamos a hacer esto, miren. ¿Ven? Tenemos que darle la vuelta por completo a la borla. Entonces lo vamos a repetir de nuevo y yo voy a adelantar un poco. Mostacilla, cristal, cristal, mostacilla, cristal y mostacilla. Así. El hilo está de aquí debajo, entonces repetimos esta operación y yo voy a adelantar para que el video no se haga muy extenso porque este paso se repite y todos los vamos a hacer también se repite. Entonces, apretamos siempre y alamos. Ok, chicas, miren, este paso lo vamos a hacer 6 veces. Ustedes pueden contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 veces lo van a hacer. Y miren, tiene que quedarle así, como pueden ver, ¿ven? También todo depende del tamaño que ustedes le pongan a su borla. Y aquí vamos a tomar una mozasilla, un cristal y una mozasilla para cerrar. Y pasamos por el cristal, así. Aquí repetimos otra vez, mozasilla, cristal y mozasilla. Pasamos y esto lo repasamos. Así, de esta forma. ¿Ven? Repasamos y acuérdense de rematar. Bien, chicas, miren, ya que está amarrado, mira, así tiene que quedarle los cristales y las mozasillas, así como ustedes ven, miren, no están ni muy apretado ni muy flojo, simplemente está en su lugar donde tiene que estar, miren, no está flojo ni muy apretado. Entonces ahora miren, saliendo de una de las mozasillas, vamos a dar un toquecito a la cámara para que miren, saliendo nuestro hilo de una de las mozasillas del número 11, miren, vamos a tomar 6 mozasillas, vamos a poner esto para acá, tomamos 6 mozasillas y vamos a pasarnos, miren, este paso lo vamos a repetir y nos pasamos a la mozasilla que nos queda de frente al cristal del número 6. Pasamos mozasilla y la otra mozasilla, así, pueden ver, así, y así no tiene que quedar. Este paso se va a repetir tanto en esta parte de arriba, así, en toda esta, como en esta parte también, ¿ok? Entonces se lo voy a enseñar y ustedes van a seguir. Miren, tomando 6 mozasillas del número 11, recuerden contarla bien para que no se le quede una. Miren, y pasamos, aquí está mi hilo, entramos a la mozasilla y pasamos por la otra. Y así vamos a quedar. Bien, entonces yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando también la hagamos, también la vamos a hacer de este lado también. Entonces yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando todo esto esté hecho.
Recuerden, pasamos por las mozasillas. Así. Vamos a adelantar. Chicas, miren, ya que hemos terminado esta primera parte, miren cómo está quedando. ¿Ve lo que les estoy diciendo? Ahora vamos a pasar por el cristal, las mozasillas, y vamos a dirigirnos hacia los cristales de abajo. Recuerden trabajar con amor y paciencia para que su hilo no se le vaya a enredar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo otra vez. 6 mozasillas de la número 11 y vamos a repetir el mismo paso, ¿así? ¿Ven? ¿Cómo tiene que quedar? Esto lo vamos a repetir. 6 mozasillas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos con quien más le guste. Ya saben, chicas, compartan y suscríbanse. ¿Ven? Ahora yo voy a adelantar otra vez para poder lograr hacer todo esto. Bien, chicas, mira, aquí terminamos de colocar nuestras últimas 6 mozasillas. Vamos a hacer esto, ¿ven? Y lo que vamos a hacer es, vamos a pasarnos a la mozasilla siguiente y vamos a trabajar en las mozasillas. Vamos a pasar por 3 mozasillas y nos vamos a quedar en la número 4, así, de esta forma, que no sale el hilo. Y vamos a tomar un cristal del número 4 y vamos a pasarnos por 3, así, ¿ven? Y tiene que quedarnos algo así. Repetimos otra vez. Pasamos por 3, así, así, ¿ven? Y aquí este paso se repite hasta terminar. Este paso lo vamos a repetir y recuerden repasarlo. No lo vamos a apretar, simplemente lo que vamos a hacer es repasarlo, ¿ok? Para que no esté flojo y nuestros cristales se mantengan bien. Entonces yo voy a adelantar y también lo voy a repasar. Recuerden repasarlo, apretar un poquito, no mucho, porque esto tiene que quedar flojo, o sea, no puede quedar muy apretado. Bien, aquí estamos terminando de colocar nuestros últimos cristales y vamos a hacer esto. Y ahora lo que yo voy a hacer es repasarlo, pasar el hilo otra vez por todo para así reforzar y que ellos no se me vayan a romper con lo largo del tiempo, ¿verdad? Sin apretarlo. Entonces cuando terminemos de esto nos vamos a dirigir hacia la parte de arriba, ¿ok? Ahora, chicas, ya yo terminé de repasar todos los cristales del número 4 y me voy a pasar hasta la parte de arriba. Recuerden que cada vez que terminen de un paso, rematen su trabajo para que si tienen que desbaratar o se les rompa algo, no tengan que desbaratar todo por completo. Y nos vamos a quedar aquí en la parte de arriba. Bien, chicas, miren. Estoy en la mozasilla, miren, en las 6 mozasillas de la parte de arriba y me voy a parar en la mozasilla del número 4, miren. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, en la número 5. Y voy a tomar una mozasilla, un cristal del número 4 y una mozasilla. Y voy a buscar precisamente la número 5, que es esta, miren. Y voy a hacer esto. Este paso, como dije anteriormente, todo se repite. Otra vez vamos a repetirlo tomando una mozasilla de cristal y mozasilla y buscando la mozasilla del número 5. Pueden ver, y aquí simplemente vamos a alar un poquito, no mucho, miren, y tiene que quedar no algo así. ¿Ven? También si ustedes quieren pueden sustituir los cristales por número 3
pueden sustituirlo por perlas también. Trabajen con los materiales que más les gusten. Y trabajen también con los colores que más les gusten también. Ya saben, echen a volar esa imaginación, la creatividad también. Y me envían sus fotos, por favor. Seguimos buscando la musasía del número 5. Esto, recuerden, vamos a repasarlo también. Así. Y aquí terminamos de hacer este paso. ¿Pueden verlo? Miren, terminamos. Aquí está la musasilla. Miren, entramos en la que está debajo. En esta que está debajo. Miren, en esta que está aquí abajo. Y pasamos por la musasilla cristal. Así, no tiene que quedar. Miren. ¿Ven cómo queda? Y a esto, repásenlo por favor. Yo no lo voy a repasar porque estoy haciendo el video, pero cuando ustedes lo repasen van a ver la diferencia de cómo queda, ¿verdad? Entonces, yo me voy a detener en la musasilla que está al lado, que está justamente en el cristal. Miren, nos vamos a detener en esas musasillas que está ahí, pero tienen que repasarlo, ¿verdad? Me detengo en esta musasilla y aquí vamos a trabajar con la Super Duo y vamos a tomar una musasilla 11, una Super Duo y una musasilla 11 y vamos a pasar por la musasilla miren, por las dos musasillas así, por arriba del cristal, y tiene que quedarnos algo así. ¿Pueden verlo? Otra vez vamos a repetirlo. Tomamos una musasilla 11, una Super Duo y una musasilla. Pasamos por encima del cristal. Bien, miren, pasamos por arriba del cristal y las dos musasillas. Y aquí acomodamos nuestro cristal porque ya nuestro hilo se está acabando. Miren. Tenemos que poner más hilo. Otra vez, esto vamos a repetirlo y usted y yo voy a adelantar. Miren, vamos a adelantar porque estos pasos se repiten. ¿Ven cómo queda? Miren cómo queda. ¿Pueden verlo? Que está haciendo como en forma de una corona. ¿Pueden verlo? Ok, yo lo que voy a hacer es que voy a adelantar un poco. Y nos vemos cuando estemos poniendo la última Super Duo. Bien, chicas, aquí terminamos de poner nuestra última Super Duo. Aquí. Y este paso, como le comenté anteriormente, se repite. Volamos a través del cristal del número 4. Buscamos las musasillas. Y tiene que quedarnos así. Miren. ¿Ven? Como en forma de una corona. Miren qué belleza. Esto ya mi hilo se está acabando, entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a pasar a través del cristal y voy a hacer un pequeño remate aquí y voy a insertar mi aguja otra vez y me voy a enganchar así de fácil. Como ustedes ven que yo estoy rematando, así mismo me voy a enganchar de fácil. ¿Ven? Corto mi exceso de hilo, no muy pegado. Sí, para que ese chin lo quemamos con la encendedora. Entonces yo voy a poner más hilo para terminar. Miren qué bello. Este es un hermoso colgante con una borla. Yo espero que lo hagan y que me envíen sus fotos. Chicas, miren, aquí estoy enganchada. Me enganché de aquí. Miren, aquí voy a engancharme con el hilo y voy a amarrar. Si se oye una bulla extraña de un ruido o eco, señores, es el abanico o el ventilador, porque está haciendo un calor terrible, de verdad que sí, así que me disculpo por ese ruido. Entonces yo lo que voy a pasar es a pasar el cristal y aquí, porque quiero esconder mi hilo que acabamos de poner. Entonces vamos a subir porque no vamos a quedar
en la mozasilla y vamos a pasar a la superduo en la parte de abajo. Miren, vamos a pasar la mozasilla que está en la parte de abajo y nos vamos a quedar en la parte de abajo de la superduo. Lo pueden ver aquí, espero que lo estén viendo. Entonces, así de esta forma, y aquí vamos a trabajar con los cristales del número 4 otra vez. Y vamos a pasar los cristales a través de la superduo de esta forma. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando en la parte de abajo de la superduo. Esto lo vamos a ir apretando de a poquito sin alarlo mucho. Recuerden que estamos trabajando con cristales y para que el hilo no se vaya a romper. Los cristales no rompan nuestro hilo. Entonces estamos haciendo esto y estamos casi terminando nuestra hermosa borla. Le pueden poner la cadena a su gusto, si quieren una cadena fina, si quieren ponerle una cadena gruesa, como quiera, esto queda hermoso, de verdad que sí. Miren, recuerden que esto lo vamos a repasar. Esto, repásenlo por favor. Y apretamos poquito, no mucho. Entonces repasamos cristales, todos los cristales otra vez, junto con la superduo y apretamos poquito. Bien. Después que hemos repasado y haciendo un pequeño remate, o sea, un nudito. Ok, chicas, miren. Entonces vamos a subir. Miren. Vamos a subir en la parte de arriba del orificio del superduo. En la parte de arriba, de aquí arriba. Y vamos a poner esta parte. Todavía no hemos cortado aquí. Ven que todavía está aquí. Ustedes me dirán, Rosy, ¿por qué tú no has cortado eso? ¿Por qué no? Todavía no. Entonces vamos a tomar 3 mozasillas de la número 11. Seguimos trabajando con las mozasillas 11. Miren, así. Tomamos 3 mozasillas y vamos a trabajar de superduo en superduo, así. Tres mozasillas y trabajamos de superduo en superduo. Este paso se repite, así que vamos a adelantar y ustedes siguen conmigo. Bien, miren chicas, aquí estamos ya terminando. Todavía no he cortado. Miren, aquí me voy a pasar por las mozasillas de superduo y me voy a detener en la mozasilla del número 2 de la 3 que pusimos anteriormente. ¿La pueden ver? Y aquí vamos a pasar, miren, una mozasilla. Vamos a tomar una mozasilla del número 11 y vamos a pasar por la mozasilla del número 2, o sea, la que está en medio. Y vamos a hacer esto para cerrar. Otra vez pasamos, tomamos una mozasilla y pasamos una así, porque tenemos que irse. Esto vamos a cerrar. Después que hagamos este paso, sí vamos a cortar aquí. Otra vez, y por favor esto repítanlo. Yo voy a adelantar para que el video no se haga muy extenso. Bien chicas, miren, aquí estamos poniendo ya la última. Miren aquí donde está, la alamos y nos vamos a subir. Ven, esta es la última y nos vamos a subir. Miren, ahí está la última. Ven, porque ahora todo ese hueco que está ahí lo vamos a rellenar con mozasillas de la número 11. Ahora sí yo voy a cortar esto que tengo aquí. Así. Corto con la encendedora, quémela un poquito y dejen su alambre que no se maltrate. Si tienen alambre calibre más grueso, mucho mejor todavía. Ahora, aquí está el hilo y vamos a seguir, miren, vamos a trabajar por una mozasilla por una.
Y a esto vamos a darle la vuelta otra vez por completo. Vamos a rellenar todo ese espacio. Y luego de que rellenemos todo ese espacio, entonces vamos a poner ya el cristal del número 8. O pueden ponerle un cristal número 10 o pueden ponerle una perla. Todo depende de lo que ustedes gusten o lo que ustedes quieran hacer. Miren, ya vamos a colocar nuestro cristal. Mírenlo aquí, lo que les estaba comentando. Miren, aquí está la aguja y el hilo. Todavía me falta por rematar unas cuantas puntadas. Miren, entonces, si ustedes quieren ponerle el cristal, miren, este es el cristal número 8. Miren cómo queda con el cristal. Perdón. Miren cómo queda nuestra borla decorada con el cristal número 8. Mírenlo aquí. Ahora le voy a mostrar con una perla. Pueden ponerle una perla número 10. Esta es una perla que tengo aquí, número 10. Miren, chicas, miren. Aquí les muestro con la perla. Miren cómo queda con la perla también. Miren. Si gustan, pueden ponerle una perla. Entonces, vamos a dejar la perla así. Vamos a dejarlo con una perla. Lo llevamos bien hasta abajo. Utilizaremos las pinzas, tanto la de corte como la de punta redonda. ¿Verdad? Entonces le llevamos bien hasta abajo, hacemos un poquito de presión con la de corte, con la pinza de corte, cortaremos un poquito y con nuestra pinza redonda vamos a hacer unos pequeños movimientos para hacer una roquita en forma de rosario. Miren. Y así tiene que quedar. Miren, apriétenla ahí. Miren. Y aquí ya terminamos. Si ustedes gustan, en este aquí le pueden poner la, yo estoy moviendo un poquito, aquí le pueden poner la cadena de su preferencia. Pueden también ponerle un enganche para la cadena. Miren, entonces también para ustedes reforzar, yo no he rematado ni he cortado el hilo. Ahora se enredó el hilo en las pinzas, pero eso es trabajo de las bisuteras, ¿verdad? Eso siempre no pasa. Entonces voy a pasar, miren, aquí le voy a, miren, ustedes pueden hacer esto, así pueden. Bien, miren, aquí lo que vamos a hacer es reforzar un poco nuestra borla junto con las nuestro trabajo que hemos terminado, ¿verdad? Entonces rematamos por donde ustedes gusten, le ponen la cadena de su preferencia. Bueno, chicas, y aquí hemos terminado la borla. Yo espero que este videito le haya gustado. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y compartan con toda la que necesite, con toda la que necesiten aprender esta nueva técnica. Buenas, chicas, buenos, nos vemos. Bienvenidas sean la nueva suscriptora, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo. Ya saben, chicas, regálenme un like, suscríbanse y compartan. Nos vemos pronto a otra entrega de Rincón de Rosy. Se le quiere a todas. Bye.